Buenos días a todos. Estoy fascinada. Yo creo que todos los que venimos de afuera, de otro municipio, nosotros venimos de Cota, estamos totalmente encantados con este proceso que se está desarrollando acá en esta vereda. Esta economía solidaria es un gran ejemplo de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, que se debe replicar en otros territorios. Que estemos hablando de comida orgánica es algo vital en este momento, no solamente por nuestra salud, sino también pues para la salud de la tierra, ¿no? Donde sacamos todos nuestros alimentos. Procesos que venimos de Cota, uno son los pajareros de Cota y otro son el proceso de SICUS. En Cota estamos trabajando también por realizar un proyecto comunitario desde el alimento, desde la medicina, desde las músicas comunitarias y desde crear formas, herramientas y espacios para vivir bien. También somos procesos comunitarios como ustedes, donde trabajamos conjuntamente para ser más conscientes de nuestro territorio, de nosotros mismos. Esta canción se llama Uptu, es en lengua muisca, es una canción para sembrar. Nuestra estrategia es educación ambiental por medio de las aves. Entonces lo que hacemos es enseñar a avistar aves por medio de unas herramientas muy sencillas que son estas. Esta es una guía de aves de Colombia y pues unos binoculares. Entonces lo que hacemos es enseñar por medio de las aves a cuidar el territorio. Es muy importante que se haga, porque las aves no solamente son un indicador biológico del estado del ecosistema, sino que también ahorita está generando muchísimo dinero, muchas entradas económicas, y Empacho es uno de los lugares con muchísima biodiversidad, donde bueno, a pesar de la transformación del ecosistema, perduran bosques importantes donde no se sabe qué hay. Y si hay especies importantes, si hay especies, digamos, que sean endémicas, es decir, que sean solo propias de esta cordillera, pues seguramente se va a comenzar a promocionar y a activar pues la observación de aves. Felicidad, Ana María, tu día, que lo pases con sana alegría, muchos años de paz y armonía, felicidad, felicidad, felicidad. Años feliz, te deseamos a ti. Tienen que alcanzar para todos. Muchas gracias. Thank you.
Y nuestra fundación, pues los que estamos haciendo esto de los pajareros es la Fundación CIEP, que tenemos ese enfoque de, pues, de educación ambiental, también todo lo de la línea de seguridad alimentaria, también nosotros lo queremos trabajar. Pues acá hay muchísimas tángaras. Hemos visto muchas, muchas tángaras. No sé si reconocen aves que son de muchos colores. Eso les dicen tángaras. Hemos visto cucaracheros, tucanes, pavas. Bueno, o sea, tenemos una lista grande que pues se la vamos a dejar a Omar, se la vamos a compartir, y a nuestro compañero guía turístico también se lo vamos a dejar para que empiecen a hacer rutas de observación de aves. Los felicito, son un gran ejemplo. El pescado habla con la luna, el pescado habla con las playas, no tiene fortuna. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tiene su...